you never try to bring home what you're missing, you're never gonna find it. No. If you're not prepared for your mind, just to listen. Noto algo raro. ¿Dónde está Bartolo? No tengo ni idea. Pero está muy raro, ¿eh? Me tiene algo preocupado. Bueno, espero que esté bien. Tengo ganas de verle. Bueno, chicos, me voy que tengo cosas que hacer. A esta te invitas tú, ¿no? Sí. Ay, venga, Antonio. Luego nos vemos, ¿vale? Vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Anda, tira. Hola, Antonio. Hola. ¿Nos conocemos? Sí, soy Natalia. Me pasé ayer a por tabaco por el bar y nada. Quería saber qué tal iba el bar. Ah, tú eres la psicóloga. Claro. Pues ya ves, el bar vacío. Está. Me parece un poco raro, ¿no? No sé, hora punta para tomar el café. Es que es un bar más de tarde. Este. Ah, ya, será eso. Pero ¿no ves nada raro? No, ¿el qué? Pues no sé. ¿Que no corre bien el aire? No sé. ¿Será cosa del Zensui? Sí, eso, el Zensui. Mira, si pusieras esta silla aquí, la corriente sería mucho más agradable y vendría mucha más gente. ¿Tú crees que puedo...? Bueno, sin duda. A esto le falta Zensui por todas partes. Pero a ver, ¿eso del Zensui qué es exactamente? Es lo que se lleva, Antonio. Es que así, no me extraña que no venga nadie. Mira, si tú quieres convertirte en el rey de la hostelería, te tienes que actualizar. Esto es lo que se lleva. Puedes multiplicar tus ingresos en menos de lo que canta un gallo. ¿Y tú puedes ayudarme? Claro. Mira, toma mi tarjeta, te pasas por mi consulta cuando quieras, ¿vale? Vale, vale. A ver, aquí. Gracias por abrirme los ojos, ¿eh? De nada, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Adelante. Hola, Natalia. Bueno, parece que al final te has decidido por el Zensui. Siéntate. Okay. Cuéntame. Pues es que he estado pensando y dándole vueltas al tema este. Uh-huh. Y me he dado cuenta de que el bar está antiguo. Así que quería... Pero si parece una taberna del siglo pasado. Ya. Vas a hacerte de oro. Sí. Sí. Todo el mundo querrá entrar en tu bar y sentir la energía del Zensui. Sí que tienes razón. Claro. Es que en estos 15 años me ha ido mal y me he conformado. Eso es. Es que eres un conformista. Un conformista. Mira, te voy a enseñar las fotos de unos bares que vas a alucinar. Mira. ¿Ves? Lo has sentido. Eso es la energía del Zensui. Y con un poco de dedicación lo podrás sentir mucho más intenso, mucho más apasionadamente. Es que eso es increíble. Es que toda la gente del barrio va a querer venir y sentirlo. Sí. Ayúdame, Natalia. Por favor, ayúdame. Bueno, tranquilo, Antonio. Yo te puedo conseguir todo lo que necesites, pero... Claro, esto viene de China. Esto viene de la China más profunda y, claro, no es una copia barata. Esto va a salir caro. Pero yo creo que no tengo dinero para esto ahora. Bueno, seguro que alguno de tus amigos te podría ayudar. Según tengo entendido, Bartolo ha ganado hace poco la lotería, ¿no? Hay que ver, Bartolo. Es un especie de cabrón. Ya. Yeah. A ver, si me ayudara él, pues fíjate, las reformas las hacemos sin problema. Claro. Pero no va a poder ser.
¿Por qué dices eso? Yo estoy segura de que Bartolo te ayudaría encantado. Además, tu bar es su meca, ¿no? Que hace tiempo que no lo veo. Vamos, que no viene por el bar. Que se ha enfadado. Y yo creo que no hay solución ya. Bueno, déjame pensar en algo. Seguro que lo arreglamos. Bueno, Bartolo, ¿qué tal estás? Bueno, ahí vamos. Te sonará un poco raro esto que te voy a decir, pero... ¿Pero? Tienes que ir a verles a tus amigos al bar. ¿Perdona? No entiendo nada, Natalia. Si hasta ahora me habías dicho todo lo contrario. Efectivamente, hasta ahora. ¿Pero por qué? O sea, no entiendo por qué me dices esto ahora así, de repente. Me parece un giro muy drástico. Mira, Bartolo, llevo muchísimos años trabajando en esto. ¿Eh? ¿Y sabes qué? A veces los tratamientos no salen como uno quisiera. Y este es tu caso. Así que tenemos que reconducirlo y orientarlo hacia otro lado. No te entiendo, Natalia. No sé, me parece un cambio muy brusco. ¿Cómo voy a entrar yo ahora al bar así de repente, como si nada? No, como si nada, no. Tienes que ir a verles. ¿Sabes una cosa, Bartolo? He estado pensando esta noche y creo que ya estás preparado. ¿Preparado para qué? Estás preparado para deshacerte de lo material y alcanzar el nirvana. ¿El nirvana? Claro, Bartolo, porque estás retenido en ese cuerpo. Tienes que sacar el alma. Claro. ¿Y sabes qué te retiene en ese cuerpo? El dinero. El dinero te retiene en ese cuerpo y no te deja avanzar espiritualmente. Entiendo, claro. Mira, te tienes que deshacer del dinero. Pero no de cualquier manera, ¿eh? Tienes que deshacerte del dinero ayudando a tus amigos. ¿Pero qué les digo? ¿Que me quiero deshacer del dinero y ya está? No. Diles que les quieres ayudar. Que quieres hacer una buena obra con ellos. Y así volveréis a tener esa conexión. Bartolo, escúchales y dales lo que te piden, ¿vale? A por el nirvana. Claro, a por el nirvana. A por el nirvana. A por el nirvana. Venga, a por el nirvana. ¡A por el nirvana! ¿Qué ha pasado esta mañana, Antonio? Se nos han pegado las sábanas, ¿eh? Nada de eso. He ido a la consulta de la psicóloga y me ha convencido. Voy a cambiar el bar por el Zen Suite. Es que ya sé por qué me va mal todo. Es que aquí no fluyen las energías cósmicas. ¿Pero qué dices de energías cósmicas? Si aquí no entra ni el tato, si esto es un bar de mierda. Sin ofender, ¿eh? Natalia es una profesional. Que sabe lo que dice porque tiene estudios. ¿Sabes? Que yo me gustaría ser feliz y yo ya no sé a quién acudir. Antonio, ¿no estás hablando en serio, verdad? ¿Estás diciendo que prefieres pagar a la lavacerebros esa en vez de charlar con los amigos de toda la vida? Bueno, que es que vosotros no lo entendéis y ya está. ¿Qué vais a saber vosotros de energía cósmica ni nada? No, ni idea. Mira, yo me voy. Ya está, se acabó. Me marcho, porque es que no voy a aguantar vuestras tonterías ni un minuto más. Se acabó. Pero Antonio... Que no, que me voy. Que no te pongas así, hombre. Pero... ¿Pero qué le ha pasado hoy? ¿Qué bicho le ha picado? Hola, ¿qué pasa, chavales? ¿Y el Antonio? Antonio ha salido del bar. Está muy raro. Yo lo veo preocupado. ¿Pero dónde ha ido? No lo sabemos, Bartolo. Ha cogido la puerta y se ha ido. Todo esto es por tu culpa, Bartolo. Sabes que a Antonio no le va bien desde hace tiempo. ¿Y a ti qué te sobra el dinero? Pues podrías echarle una mano, que somos amigos desde hace años. Pues yo no sabía nada. Pensaba que no era para tanto. Pues lo es, Bartolo, lo es. Jamás hemos visto a Antonio así. Siempre ha sido la alegría de la huerta. Y ahora parece un alma en pena vagando por el bar. Se ha hablado incluso de cambiarlo por el Zen Suite y las energías cósmicas. Joder, chavales. Yo me siento muy mal. Porque esto es culpa mía, ¿sabes? Y tengo que hacer algo porque yo no puedo vivir con esto. Tenemos que hacer algo cuanto antes. Antes de que sea demasiado tarde. Joder, que no podemos permitir que se desprenda del bar justamente ahora, hombre. Y con la de cosas que hemos vivido aquí. Sí, pero... Bartolo, el millonario eres tú.
sorpresa, pero fuerte, ¿vale? Fuerte, 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 ¿eh? Chicos, chicos, ¡sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Madre mía. Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué hombre! Que... bueno... un segundo, que... ¿sabéis? Hace unos cuantos años, cuando abrí este bar, sabía que llegaría el momento de pasar página. Y siento deciros que ese momento ha llegado. Yo he intentado sacar adelante esto, pero es que creo que no me veo capaz. ¿Cómo que no te ves capaz? Este chico es un inversor chino muy interesado en el local. ¿A dónde coño vas tú? Quieto ahí. Quiere abrir aquí, yo que sé, una tienda de alimentación, un restaurante chino. Sí que ni siquiera le entiendo cuando habla, o sea, ¿qué otra mierda va a poner? ¿Un karaoke? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás diciendo? Hombre. A ver, si la pena de todo es que yo, durante toda mi vida, pues he aprendido que no hay que aceptar nunca un no por respuesta. Y al firmar el trato este de mierda, que supone el cierre del bar, que es mi hogar. Pues es eso, lo que está pasando, que estoy aceptando un no por respuesta. ¿Sabéis qué? Que no lo dejo. ¿O que no lo dejo? Joder, que no lo dejo, que a tomar por culo de aquí tú. ¿Eh? No sé cómo voy a hacerlo, pero yo saco adelante este vale. Ole, cuenta conmigo, ¿eh? Cuenta conmigo. ¿Sí? Oye, que ha salido todo perfecto, que ha sido todo un éxito. ¿De qué me hablas? ¿Desde dónde me llamas? Que hablamos de ayudar a mis amigos, lo que hablamos en la otra sesión, ¿eh? He estado ayudando a Antonio. Ay, ahora me siento fantástico. Muy bien, Bartolo, me alegra de que la terapia vaya avance positivamente. Y cuéntame cuánto dinero le has prestado. ¿Prestado? No le he prestado nada. Le he hecho una fiesta de la hostia, guay. Le he petado el bar de gente. ¿Qué has hecho qué? ¡Psicóloga cachonda! No te dejes que le montaras una puta fiesta. ¿Eh? ¿Te crees que con una fiesta de mierda le vas a solucionar los problemas? Natalia, que no te escucho bien. Mañana hablamos, ¿vale? Que eres un tío. Que me encantan tus consejos, ¿eh? ¿Bartolo? ¡Selfie! ¡Eh! ¡Veniros! ¿Para qué quiero el Zen Suite si tengo a mis amigos? Banda de imbéciles. Try to